¿Te resulta familiar este espacio de la Ciudad de México? ¿Recuerdas haberlo visto o visitado recientemente? Lo más probable es que tu respuesta sea no. Y es que se trata de la Fuente de la Libertad, que estaba sobre el llamado Paseo Nuevo, ahora Avenida Bucareli. En este lugar, actualmente se encuentra el reloj chino. Una de mis cosas favoritas del arte y las antigüedades es la posibilidad que nos dan de conocer lugares, personas, prácticas e ideas del pasado que ya no existen. En este caso, fue el artista académico Luis Coto quien en 1858 retrató este espacio de la capital mexicana, en el que podemos ver el monumento de corte grecolatino diseñado por el arquitecto Joaquín Heredia, rematado por una alegoría de la libertad. En su obra, Coto representó una diversidad de personajes que trabajan y se pasean en torno a la fuente. Tras el monumento, se observan las fachadas de la antigua fábrica de tabacos La Ciudadela, donde actualmente se encuentra la Biblioteca de México. Y más al fondo, cierran el horizonte los perfiles majestuosos del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Conoce más sobre este espacio ya desaparecido de la Ciudad de México y sobre la extraordinaria labor de Luis Coto consultando nuestro catálogo digital de la próxima subasta de antigüedades, disponible en mortonsubastas.com. Además, te invitamos a asistir a nuestra exhibición previa para conocer la pieza y, por supuesto, acompañarnos el 20 de junio a la celebración de la subasta.